cuentan historias sobre ti, la gran portadora de la verdad de Buru. Solo soy una de las muchas portadoras de la verdad. Que yo sepa, historias sobre mí no hay. ¿Y sobre ti qué? ¿Cuentan tus historias en Freljord? Pues claro, es genial tener mitos y leyendas. Freljord es una tierra repleta de ellas. Tu derrota será tu mayor lección. De la única forma que sé hacerlo, con mis puños.
Los huesos rotos enseñan mejor la lección. Enseñado de la única forma que sé hacerlo, con mis puños. Buenos amigos y buena pelea. ¿Os pone a prueba a los animales? ¿Qué? ¿Cómo? No. Nagakabouros no pone a prueba a las bestias. Lástima. Brown conoce a algunos Elnuks dignos. ¡Acordaos de estirar! ¿Pero lo estás intentando siquiera? ¡Necesito ayuda! ¡Eso dejará marca! ¡Como el golpe de un troll de hielo! Esperar es lo más difícil. Un poco de ayuda, por favor. ¡Ah!
necesitamos movimiento. ¿Qué debemos luchar, camaradas? El destino. No te preocupes por mí. Sálvalos por los poros.
magnífico hogar. Es como un palacio. ¿Pero qué ha pasado aquí? Algo malvado ha atravesado este lugar. ¿Lo percibes? Paralización y podredumbre. Y ya hoy. Ha pasado mucho tiempo. Empezaba a pensar que me estabas evitando. He estado ocupada, manteniendo la armonía entre los Buru y la gente de tu ciudad. Tal vez no puedas verlo desde lo alto de tu trono. Tienes motivos para estar molesta conmigo. Aguas Estancadas ha cambiado desde que tomé el mando, y admito que no siempre ha mejor. Quizá no me hayas perdonado por matar a Gangplank. Sé que hubo algo entre vosotros en su día. Pero ya ha pasado un tiempo, y espero que entiendas por qué tuvo que pasar lo que pasó. Háblame. Quiero arreglar las cosas entre nosotras. No estoy ciega, Sara. Sé que no me has llamado para que arreglemos nuestras diferencias. Algo terrible ha sucedido aquí. ¿Alguien te atacó? Alguien no. Los caminantes de la niebla asesinaron a los míos. La última vez la niebla consumió la ciudad. Pero este ataque iba dirigido a mí. No pareces sorprendida. La diosa me concedió una visión. La niebla negra propagándose por las Islas de la Sombra, aumentando su poder, envolviendo el mundo. ¿Una visión? No hay tiempo para jugar a las adivinanzas con tu diosa. Los caminantes invadieron mi cuartel y acabaron con una docena de mis mejores hombres. ¡Casi matan a Raffen! No me subestimes, Iyaoi. Haré lo que sea con tal de evitar que esto se repita. Braum también se ha enfrentado a la niebla. Perdona, ¿este quién es? Soy yo, Braum de Freljord. Fuerte y tonto. Está claro cuál es tu tipo, Iyaoi. Braum fue arrastrado por la marea esta mañana. La niebla negra lo atacó en el mar, cerca de las Islas de la Sombra. Pero esto es diferente. Hace años, cuando detuvimos Harrowin en Puerto Gris, creíamos haberla destruido. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Nos? Ahora te haces llamar la gobernante de Aguas Estancadas. ¿Por qué pides mi ayuda? Creía que me había explicado con claridad. Haré lo que sea para proteger mi ciudad y a los míos. Seré la líder que Aguas Estancadas necesita. Y para conseguirlo, te necesito, maldita sea. No puedo ir a investigar Puerto Gris yo misma. Tengo que atender a los heridos y defender la ciudad. Iré a Puerto Gris, porque enfrentarme a la niebla negra es mi deber como portadora de la verdad. Y porque creo que la diosa me ha puesto en esta senda. No por ayudarte. Como tú quieras, sea por el motivo que sea, te estoy agradecida. Si tu amigo el guapo o tú averiguáis algo, sabéis dónde encontrarme. ¿Guapo? ¡Qué jovencita tan vivaz! Cuidado. Sara aún no ha decidido si lo que Aguas Estancadas necesita es una líder pacífica o una mano de hierro. Su idea de justicia apesta a pólvora y sangre. ¡Qué cualidades tan interesantes! Investigaremos Puerto Gris. Si la niebla negra ha regresado, la dispersaré como ya hice antes. ¿Qué hacemos en Puerto Gris, Este lugar está maldito. No deberíamos estar aquí. Oí que Malik se reunirá con Gangplank. Con su cadáver, más bien. Todo el mundo sabe que Fortune lo quemó vivo en su propio barco. Y nosotros acabaremos peor que él. Lo curioso de Puerto Gris es que a veces los muertos vuelven. Me pregunto si... vosotros también. No seas duro con el chaval, Gangplank. Piensa que no has estado. Y necesitas a todos los que puedas. Con ellos no recuperaré mi ciudad.
Fortune sobrevivió. Esas cosas que mandaste solo agitaron el avispero. La hicieron más peligrosa. Eso fue un adelanto de lo que está por venir. ¿Tienes lo que te pedí? Está todo aquí. Pero, ¿para qué quieres esta basura? No sabes lo que estás mirando. Estos artefactos Buru son las llaves del reino. Sí, claro. Con suerte sobreviviremos para ver qué tienes planeado. Relájate. Mi trabajo casi ha terminado. Cuando regrese, la niebla negra estará bajo mi control. Le arrebataremos la ciudad a la capitana Fortune. ¿Distinguirá la niebla entre aliados y enemigos? No lo necesitará. Lleva eso al cuello. Que tus hombres no se alejen. No hagáis tonterías y las nieblas de Puerto Gris os ignorarán. Oye, si vas a volver ahí, necesitarás esto más que yo. Ya no. Un tributo para la dama barbuda. Por si acaso. Aguas estancadas me pertenece, vivo o muerto. Es mi destino. Si alguna vez vuelvo a ocupar ese trono, más le vale a mi aliado cumplir con su parte del trato. Así que esto es aguas estancadas. Normal que buscases un guardaespaldas. No se parece en nada a Jonia, pero es tan extravagante. Hay sal en el aire, la espuma del mar lo cubre todo. Eso no es espuma de mar, mira dónde pisas. No sé qué te trae aquí, pero espero que sea breve. Tranquilo, encontrar a mi contacto será sencillo. ¿Sí? ¿Quién es? Un mercader. Te daré más detalles cuando llegue el momento. Me gusta saber en qué me estoy metiendo. Además, no puedo protegerte si no me cuentas cosas básicas, como quién eres o a dónde vamos. Te veo tenso. ¿Huyes de alguien? Estabas deseoso de abandonar Jonia cuando nos conocimos. Mira, si tú me dices quién eres, yo te contaré por qué abandoné Jonia. ¿Qué me dices? Tienes toda la información que necesitas, espadachín, y un pago por adelantado. Pero si lo deseas, podemos separarnos aquí. ¿Tienes nombre, al menos? Muy bien. Vamos. Oye, tú, ¿eres el mercader que comercia con artefactos Vastaya? Oye, baja la voz. Este asunto es serio. ¿Quieres comprar? Si sabes algo sobre los artefactos Vastaya, será porque eres coleccionista. Dicen que vendes piedras solares de los Vesani. Así es. Pero esos Vastaya llevan tiempo extintos. Sus piedras solares son muy raras. Hace poco que vendí una. ¿Quién era tu cliente? Me temo que no puedo darte nombres. Cuido de mis clientes. Díselo, anda. Saldremos todos ganando. No hace falta ponerse violentos. ¿A tu cliente le da igual que me lo digas? El cliente se llamaba Malik, de los Garfios Dentados. Dijo que se iba a Puerto Gris. ¿Puerto Gris? ¿Eso queda cerca? Ese lugar está maldito y lleno de dementes. ¿Un garfio dentado? La antigua banda de Gangplank. No le tienen miedo ni a Fortune. Yo no me metería con ellos. Yo tampoco. Déjame en paz. Así que buscas una reliquia ancestral. Podrías habérmelo dicho antes. Ya te dije que lo descubrirías cuando llegara el momento.
Por la noche las calles son peligrosas. Deberíamos buscar alojamiento. Oh, ¿queréis la tarifa por horas o...? Dos habitaciones, una noche. ¿Estás seguro? Con una basta. ¿Esos son monedas noxianas? Aquí no sirven. Solo aceptamos serpientes de plata sin excepciones. Mira, es el único dinero que tenemos. No es mi problema. Llévate tu moneda extranjera a otro sitio. ¿Seguro? Mira otra vez. Oh, ¡qué moneda tan rara! ¡Eres muy generosa! ¡Elige cualquier habitación! Oh. Y un trago para mi acompañante. Por supuesto, por supuesto. Disfrutad de vuestra estancia. Gracias. Eres un guardaespaldas excelente. Dudo que necesites un guardaespaldas. ¿Qué clase de truco ha sido ese? ¿Truco? Lo que les hiciste al mercader y al posadero. No me tomes el pelo, anda. ¿Qué más da? Mis talentos nos han conseguido lo que queríamos. Pero yo soy humano, y tú... Tú eres Vastaya. Sabía que no podría esconderlo mucho tiempo. Conozco a muchos guerreros Vastaya, con plumas, con pelaje, pero a ninguno con tus talentos. Soy la última de la tribu de los Vesani. Y no, no suelo pasar tiempo entre humanos. Cuando embarcamos en Jonia, hacía 100 años que no pasaba tanto tiempo entre humanos. Para los tuyos, 100 años no son nada. Bueno... Si estás sola, se hacen largos. Mira, me da igual que seas una Vastaya con magia poderosa. He hecho una promesa. He venido para ayudarte. Si puedo hacer cualquier cosa para protegerte, cuenta conmigo. Pero tienes que contarme las cosas. Siento cierto dolor tras tus palabras. Algo te pesa en la conciencia. Necesitas esto mucho más de lo que creía. ¿Ese es otro de tus talentos? Uno de muchos. Me llamo Yasuo. Puedes llamarme Ari. 100 años se hacen muy largos cuando estás... Eres más hermosa que cualquier flor. Déjame, por favor. Mi magia... No puedo controlarla. No me importa. Soy tuyo. No. ¿Qué soy? ¿Un monstruo? El control. Debo alimentarme pronto. No debería haber viajado con Yasuo. Hace demasiado tiempo que no convivo con humanos. Sus sentimientos, sus recuerdos. Si no me contengo, los consumiré todos. Lo más seguro es que continúe yo sola. Además, iba a abandonarlo tarde o temprano. Los secretos que busco me pertenecen solo a mí.
ido a Puerto Gris sola? Mierda. ¿Acaso he dicho algo malo? Si salgo ya, quizá pueda encontrarla. No puedo volver a fracasar. No puedo dejarla morir. ¿Disfrutas de la cálida brisa? Lo cierto es que Braum añora el frío abrazo de Freljord. ¿Un frío abrazo? Eso no suena muy apetecible. Freljord es una tierra dura, pero la supervivencia une a la gente. Como contar historias junto al fuego o cazar Enmuks bajo la luna. ¿Y a los Buru? ¿Qué os une? La madre sierpe, el mar. Servimos a la diosa y ella nos bendice con una cosecha eterna. Muchas de sus bendiciones son deliciosas. Ah, nada une a la gente como una buena comida. Una vez, en Freljord, un poderoso guerrero llamado Olaf derrotó a una gran serpiente de hielo e hizo un guiso con ella. Toda la aldea comió durante meses. Ahora me has dado hambre. Entonces, sigue el estómago de Braum a ver qué encontramos. Está sellada. Alejaos de la puerta. Soy una sacerdotisa del Kraken. Voy donde quiero, sin permiso de ningún hombre. No me importa quién seas. Esta puerta es lo único que impide que entren las criaturas de la niebla. ¡Marchaos! Quizá deberíamos probar otro enfoque. No tenemos tiempo para esto. Abre la puerta. ¡O la derribaremos! Muy bien, señora. Será vuestro funeral. ¡Voy a abrir la puerta! ¡Apartad! Ahí está. Un enfoque más directo. No es lo que esperaba, pero ha sido efectivo. ¡Algo se acerca! ¡Buena suerte y a divertirse! Sombra.
Jonio? ¿Aquí? ¡Qué velocidad! Entonces es cierto. Los caminantes de la niebla vuelven a vagar por Puerto Gris. Nuestra búsqueda ha sido breve. Pues sí, fue bastante corta. Y hemos luchado con alguien de Jonia. ¡Qué divertido! De nada. Venga, haceos a un lado. Un momento, espadachín. Tu movimiento me intriga. Esas criaturas se encontraban en mi camino. ¿Te diriges a Puerto Gris? ¿Tienes idea de a lo que te enfrentas? Me da igual. Necesito encontrar a alguien. ¿Por qué no te unes a nosotros? Podemos buscar a tu colega juntos. La niebla no se parece a nada con lo que te hayas enfrentado. La persona que buscas seguramente esté muerta. Las prisas no son buenas consejeras. Es cierto. Braum lo sabe bien, pues casi lo mata. ¿Quién es Braum? Braum soy yo. Ah, ya veo. Entonces, Braum, ¿ya has luchado con estas criaturas? Sí, cerca de las Islas de la Sombra. Eran demasiadas y destruyeron mi barco. Pronto me enfrentaré a ellas. Esta vez, Braum estará preparado. Si esas cosas te están dando problemas a ti, igual es mejor que no nos separemos. En ese caso, os ayudaré. Por ahora. ¿Ayudarnos? Tu ayuda es más que bienvenida. ¿Cómo te llamas? Yasuo.